la necesidad de las reparaciones y trabajos en general en la vivienda, ¿no? Lo básico, que la mujer no podía hacerlo por cuestiones de no saber, no porque no tenga la capacidad sino por y la manera de hacerlo, sino por el no tener el conocimiento. Entonces, ahí fue enfocado nuestro trabajo, darle esa herramienta para que ellas puedan llevar a cabo ese trabajo. Programas de emprender, yo digo siempre que uno tiene un oficio innato, ¿no? Que a lo que a uno le gusta hacer, a uno le gusta cocinar, a otro le gusta tejer, a otro le gusta hacer carpintería, a otro le gusta hacer albañilería, y ¿cómo hace uno para aprender esto si nadie se lo enseña? O si tendría que pagar algo, ¿de dónde saca la plata para pagar esto? ¿O de dónde saca los insumos si tiene que hacer el curso? Bueno, este programa de emprendedor tiene esta finalidad, de que los docentes lo pagan la provincia, de que los insumos lo pagan la provincia, y usted lo tiene que hacer, de poner las ganas y poner el interés. ¿Para qué? Para aprender lo que hizo. Porque cuando yo vine de esas casas no tenían nada, no tenían vidrio, no tenían puerta, nada, cuando entré con ella, con mis hijos. Y así que yo con cartones la arreglé. Y de ahí, pues, cuando llegó una, yo trabajaba en el municipio, me jodí en la columna y empecé a trabajar. Y empecé a pagar los vidrios. En ese tiempo salía 30 pesos, hacía un hueso de pago para poder ponerle los vidrios en mi casa. Y bueno, yo decía, ¿cómo no voy? Lloraba, porque lloraba. Había días que llegaba llorando en mi casa con ese semejante peso de trabajar por hora, por ahí. Y venir y decir, bueno, tengo que poner esto, tengo que comprarle los útiles a mi hijo para que vayan a la escuela. Y bueno, y así, con una estufa leña. Y hoy el día tengo el gas, tengo la luz, tengo toda la comodidad. ¿Tenés una vivienda digna? Digna, ahora sí, gracias a Dios sí, porque ya tengo. Y fui pagándola de a poquito, hasta que llegó, logró que me llegara esto. Desde que empezamos la gestión, muchísimas vecinas y vecinos de la ciudad que vivían, que viven en casas que en algún momento entregó IPASAM, que después le entregó la IPASA a través de la provincia, que los vecinos habían pagado gran parte de las cuotas, cancelados, pero nunca se había resuelto el tema de la escritura, que saben que la escritura es lo mejor que puede tener una propiedad. Muy contento porque, bueno, el predio es todo, porque empezamos a trabajar donde los nenes van a poder tener su lugar. Vamos a comenzar con una cancha y a futuro se quiere hacer un lugar cerrado donde ellos puedan estar contenidos, que ponerle un tele, puedan tomar una leche, porque hay muchas carencias por ahí y también se trabaja, aparte de lo deportivo, el tema de social. Y por supuesto una ayuda a los chicos que hacen fútbol, ¿no? Que ponen la pelota a tres clubes. Así que, realmente, gracias a todos por venir.